We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring. Amigas, buenos días, ¿cómo están? Amigas, por acá es el día lunes. Sí, hoy es lunes, amigas. Hoy es lunes por acá, ya estamos a 23 de diciembre, amiga. A comenzar a ver qué es lo que vamos a cocinar. Vamos a comenzar con la cocinada, con todo lo que vamos a hacer. Porque, como les dije ayer, pues Monse quería tamales. Yo la verdad yo quería hacer cualquier cosita sencillita, pero ella no. Ella que quería tamales. Así es que vamos a hacer tamales, amigas. Despechugada ando. Amigas, bienvenidas al canal. Muchísimas gracias pues por visitarnos un día más. Muchas gracias por tomarse el tiempo y venir a visitarnos antes de que se me olvide, amigas. Amigas, voy a comenzar, como les dije, a cocinar. Aquí tengo las hojas. Miren, compré hojas de plátano, Dios mío, como si yo soy una experta haciendo tamales, que voy a hacer de los más difíciles. Miren, voy a hacer de estos, ahorita voy a quitar esto que es. Oh, Monse ayer quería esto, miren, le compré estos. Y también que quería estas obleas se llaman, obleas. Y ya esto ya no tiene nada. Ya lo vamos a tirar. Voy a quitar mis platitos bonitos porque no quiero que se me vayan a hacer feos. Acá de este lado, miren, voy a lavar estos trastes para desocupar el zinc. Y compré esto. Yo no, ahorita le voy a hablar a mi mamá para que me explique más o menos cómo le voy a hacer. Porque compré manteca de cerdo y compré vegetal. Creo que eso es manteca vegetal. Creo que sí. Yo no sé, pero creo que sí. Ahorita voy a leerle bien ahí. Y compré de las dos porque yo no sé de cuál ponerle. Yo antes me acuerdo que le ponen de esta. Pero por si me dicen que no, pues compré de esta también. Y también compré de hojas de maíz para hacer también unos poquitos de hojas de maíz. También compré, acá está la carne. Ya la saqué a descongelar. Pero esto es mucho, amigas. Ayer le dije al muchacho que la partiera a la mitad. Así es que nada más voy a estar cocinando la mitad. Porque es demasiada carne. También traje chiles secos. De este chile. Compré esta de acá. Estos de acá que voy a hacer unos tamales de rajas también. Yo no sé qué tanto voy a hacer, amigas. Yo ando bien valiente. Después ya no la quiero cuando ando bien cansadísima. Y amigas, ayer compré esto. Ya ven que les dije de que no sabía si poner la mantita en el zinc o qué pongo. Compré este ayer en Big Lawn. Pero que creen que no le quedó. Está muy grande para el zinc de nosotros. Este es de 16 pulgadas. Y yo creo que este es menos. Porque no le quedó. Así es que mañana, a ver si al rato o mañana, en esos días que tenga tiempo, voy a ir a regresarlo porque pues no. Ya vamos a comenzar a de una vez porque esto es mucho trabajo, esto es muchísima cosa que tenemos que hacer. Y de una vez, ¿cómo se dice? Al mal paso, darle prisa. Amigas, ¿cómo están? Buenas noches, ya es tardísimo, por acá ya son las 7:10 de la noche y ustedes pueden creerlo que todo el día me la pasé preparando la comida, todo el día, amigas, ya quería renunciar, ya decía yo, ya no puedo más, ya, el trabajo ese de hacer tamales, amigas, es algo súper difícil, desde la mañana que nos pusimos a hacerlo, imagínense, ya son las 7 de la noche y yo no puedo terminar todavía.
Y ni voy a terminar hoy, amigas, hasta mañana, porque miren, acá estamos con Monse. Monse ya va a comenzar a hacer los tamales de dulce. Miren, este es tamal de color, es rosita, usualmente tiene que ser rojo, pero no encontramos pintura roja, solo vamos a hacer de pintura rosita. También acá hay esta otra mezcla, miren, de tamales dulce pero café, de piloncillo son. Acá tengo ya las hojas para hacerlos, allá tengo ya las hojas de plátano para comenzar a hacerlos de carne. En esta olla chiquita vamos a hacerlos de dulce ahorita, y acá tengo esa olla más grande, que esa es donde vamos a hacer los tamales de carne, que esa, aquí está la carne, la acabo de sacar y ya ahorita la vamos a deshebrar para pues comenzar. Acá tengo más hojas de plátano, no, de maíz. Y aquí ya tengo la mezcla para hacer los tamales. Me falta como revolverle, batirle un poquito más, pero ya casi va a estar lista. También le voy a poner, miren, acá tengo el caldito de la carne por si lo necesito. Y acá de este lado hice esta sopita ahorita para comer hace rato. Y acá ya tengo el chile listo. Miren, la salsita que le voy a poner a los tamales, y también le voy a poner a la masa para que se quede como que un poquito rojita y pues la masa no quede como blanca. Acá también tengo las rajas para hacer, las rajas para hacer los tamales de raja. Y y pues sí, amigas, así es como va el proceso por acá, así es como ando. Ya toda cansada, ya quiero renunciar. Quiero renunciar, pero pues bueno, amigas, todo sea porque la señorita Monse quería tamales. Así es que bueno, ni modo, vamos a cumplirle el antojo a la señorita Monse. Como casi nunca, nunca hago, amigas, la verdad, nunca hago tamales. Es muy rara la vez que haga tamales, así es que pues ya ellos querían tamales, así es que pues hacerle los tamales. Así es que sí, miren, traigo mi mandil para no ensuciarme, según yo, porque ahorita quiero ir allá a la cita romántica. Y pues sí, amigas, entonces vamos a seguirlo. Ahorita les enseño ya cómo quedan, ¿ok?